Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Ana. Bueno, vamos a seguir con el curso de Excel. El día de ahora, la clase consistirá en encontrar o aplicar la forma de poder consolidar datos o capturar datos de varias tablas en una tabla resumen. Y a la vez, por ahí, capturar información de tabla, perdón, capturar información en tablas para cuando trabajamos en la parte de internet, ¿verdad? Hay varias, pero he decidido darles esa función, ya que es la más común que a veces cuando buscamos información en internet, queremos capturar información de una tabla y cuando la pegamos, se desconfigura toda y se nos vuelve más problemático estar. O sea, se nos vuelve más pesado la configuración o al arreglar los datos que estarla pegando. Y por ahí les voy a, vamos a trabajar una función llamada filtro. No sé si ustedes la tendrán en la nueva versión de en Excel, porque son una de las, esa es una función de las más recientitas, o sea, no tiene quizás ni el año. Y esa, bueno, mentiría, quizás no, en realidad no sé cuánto tiempo, pero sí es de las más recientes y que nos va a permitir poder buscar datos repetidos con un criterio o con doble criterio, que es como una alternativa a la función buscar V y la función combinada con índice coincidir. Entonces, les voy a mandar ahorita la presentación, la hoja de trabajo, para que iniciemos a trabajar de forma inmediata. Les coloco siempre la acostumbrada encuesta para tener una idea de quiénes están practicando y quiénes están solo de oyentes. Acá les mando la encuesta y acá les mando, solo queda una pequeña chequeada, espérenme, la hoja. Bien, sí estamos bien. Ahorita les mando las hojas. Ahora sí, por favor, descarguen la hoja. Bien, ya lo descargaron cuatro. Entonces procedamos, ¿verdad? Procedamos a trabajar. Por ahí Alejandra, ¿cómo se llama ella? Se llama Ale Sagas, se está mencionando que no se va a poder conectar. Dice que cuando eran las clases presenciales, yo tenía un maestro de un diplomado que sacamos, y cada vez que uno llegaba tarde decía: "No te imaginas el trozo de clase que te estás perdiendo". Entonces,
todo lo que estás dejando de aprender, dice. Entonces así le vamos a decir a Alex, ¿verdad? No te imaginas todo el trozo de clase que te estás perdiendo. Bien. Tenemos entonces, como les decía, la forma de poder capturar datos, ya sea para consolidar o para poder aplicar varias funciones, ¿verdad? Encontrar datos repetidos, poder crear tablas un poquito más, le voy a llamar dinámica, pero no estoy hablando de las tablas dinámicas, sino que el dinamismo, unas tablas más flotantes le podemos llamar también. Entonces, y a la vez quiero compartirles para darles un poquito de vanguardia la función filtro, que creo que estuve esperando para ver a dónde lo metía dentro del temario, ¿verdad? Pero creo que, o de la currícula, creo que queda bien el tema de consolidar datos porque es una alternativa a las otras funciones que no permite encontrar datos repetidos. O sea, es decir, si nosotros hacemos una búsqueda por nombre o por código, y el código tiene varias distintos resultados, por decirles algo, que yo buscara el código de Fernando como vendedor, él va a tener en varias fechas va a tener distintos niveles de venta, porque sale a vender todos los días. Entonces, cuando le ponemos la función índice o coincidir o buscar V, cuando encuentra el código de Fernando, tira el primer dato que encuentra, o sea, ya no me tira los demás porque ya paró la búsqueda porque solo está buscando en base a código. Ya vamos viendo, van a ver por lo que me quiero dar a entender. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es consolidar datos. Esta función ustedes lo van a encontrar aquí en el menú datos. Y, por ejemplo, aquí tenemos obtener y transformar datos. O sea, aquí lo que buscamos es capturar información para luego poder manipular esos datos. Y acá tenemos las diferentes fuentes. Vean, de un archivo. Acá están los tipos JSON, miren, los que andan ahí en la jugada de la factura electrónica. Es el tipo de datos que está utilizando ahorita la factura electrónica para en su momento hacer las declaraciones de IVA y pago a cuenta, que es una cosita que no le he tenido tiempo para poderme meter ahí. O sea, para ya poderme enrolar a esa parte. Y acá podemos tener los del tipo JSON, PDF, de una base de datos, SQL. Ustedes saben que, o les comento, el Excel es como el machete, ¿verdad? El machete de muchos sistemas. Podemos tener el sistema más sofisticado, pero cuando venimos a manipular la información, la descargamos en Excel y ahí trabajamos. Entonces, los niveles de información o del manejo de datos viene dado por Excel, o por lo menos a mi criterio, ¿verdad? Luego se transforma en un Power BI, donde ya podemos manejar una base de datos enorme, de tal manera que no genere conflicto al momento de cargar. Si ustedes alguna vez han trabajado una data en Excel que tiene más de infinidad de datos, por cada guardar que le damos, cada vez que lo abrimos, cada vez que modificamos algo, comienza a procesar porque comienza a trabajar una gran cantidad de datos. Entonces, para eso se evolucionó a Power BI, que es algo que es una tarea que tenemos que aprender. Y luego se ha incursionado a SQL o a Oracle, que permite manejar ya base de datos con información en Excel. Luego tenemos los otros tipos de base de datos, ¿verdad? De Azure, Power Platform, servicios en línea y lo que vamos a trabajar ahora de otras fuentes. Aquí creo que lo más aplicable a nuestro medio, en lo que estamos nosotros, ¿verdad? Es capturar información desde la web. En su momento, si ustedes no lo han inicializado, les va a generar eso que me está generando a mí, que se tarda como en procesar. Entonces, aquí en la hoja, quiero que antes de comenzar ¿cómo decirles? A mostrarles esta parte, quiero que por favor abran este link.
si tienen acceso, no sé si tendrán bloqueado el acceso en su empresa, pero abran este link que está acá. Yo lo voy a abrir, pero primero quiero asegurarme que no tenga nada ahí que me comprometa, porque ando en otras cosas aquí. Muy bien, voy a abrir el link. Le voy a dar clic. Y acá tengo el link, vean, tengo el link. Tengo la población humana mundial. Y dentro de entre esta hoja, ¿verdad? De la famosa enciclopedia Encarta de la actualidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan antes cuando llegaban a tocarnos la puerta que nos vendían enciclopedias? Solo que eso hay que tener cuidado porque la fuente no siempre es muy confiable. Tenemos varias tablas que usualmente lo que nosotros hacemos es esto, ¿vean? Nos vamos a copiar, nos vamos a Excel o a Word y le damos control V. Pero aquí me trae la tabla con links. No tiene un formato, podría ser esto, ¿verdad? Control, 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 clic derecho y copiarla de esta forma y tratar de ver si la puedo manipular. Para este ejemplo, se vuelve bien amigable la tabla, porque quizás ya se dieron cuenta que muchas veces hacemos copiar, pegar, pero hay otras tablas que se desconfiguran, ¿verdad? Se desconfiguran. Entonces, aquí en la tabla mundial, en la población mundial, tenemos varias estadísticas, ¿verdad? A nivel de, por ejemplo, a nivel de mundo, hay rangos de edades entre hombres y mujeres, y así sucesivamente vamos viendo esa parte. Pero imaginemos que nosotros la queremos capturar. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una copia, copiar la dirección, perdón, control C. Me voy a ir a. Voy a abrir una hoja nueva, ¿verdad? Voy a abrir una hoja nueva, voy a eliminar esta y le voy a dar clic acá, por ejemplo. Me voy a ir a datos, le digo, acá tenemos unos botones resúmenes, miren, pero me voy por aquí no tenemos la que yo necesito, pero me voy a ir a la larga, ¿verdad? Y le digo de la web. Me va a cargar el front web, o sea, desde la web. Le cargo le control V, le pego o le doy clic derecho y le pego la dirección y le doy OK. A ustedes creo que se les va a tardar un poquitín. Si se les tarda mucho en cargar, ciérrenlo y vuelvan a hacer como para poder forzar a la máquina a que no se tarde mucho. Entonces, aquí lo que me ha cargado es, vean las diferentes tablas que se encuentran en la página web que estamos trabajando. Y por ejemplo, voy a exportar esta. Miren, voy a importar esta. Le doy Load. No sé por qué esta función me sale en inglés, Navigator. Pero le doy. Aquí veo la página web. Puedo ver la página web. Y aquí puedo ver el resumen de la tabla. Le doy Load. Aquí me dice si la quiero cargar a algo específico, ¿verdad? Una tabla dinámica, una hoja, o si la quiero cargar. Permítame que se me salió. O si la quiero cargar a algún lugar específico. Esta habíamos elegido, ¿verdad? Le doy Loba. Y permítanme, aquí está, miren, aquí me la ha importado. Me crea un queries. Me la ha cargado como tabla avanzada, o sea, del tipo insertar. Y ya tengo prácticamente un formato más agradable. Incluso la puedo enlazar. Si esta tabla, imagínense, no sé si se recuerdan a veces que para la época del COVID había una página que te iba actualizando los casos de COVID. Entonces aquí está enlazada de tal forma que si el origen donde capturé la tabla está actualizando datos, solo le doy a actualizar aquí
Aquí tienen, miren, el símbolo para actualizarlo. Y se va a ir actualizando también. Aquí me dice refresh. Se va a ir actualizando los resultados aquí. O en todo caso, ya tengo la tabla normal. Solo le doy clic derecho. Le digo tabla. Convertir en rango. Y ya tengo una tabla la cual puedo manipular y puedo trabajarla a mi antojo. Incluso me coloca el nombre, mire, me coloca el nombre en la hoja. ¿Lo han logrado ver? Practiquemos esa parte y de la hoja que mandé, del link que le mandé, mándenme una evidencia. Muy bien, aquí ya lograron capturar unas partes. ¿Quién más? Fer, también. Y acá Jenny, ¿verdad? Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien, Alexia? ¿Estás llena de comer? ¿O solo estás cómoda? Ok. Veamos. Bueno, otra forma, miren, de poder aplicar una búsqueda de datos o consolidación de datos. Yo le llamo consolidación porque hasta el momento yo no conocía una herramienta que me permitiera buscar datos consolidados. Perdón, buscar datos donde tenga varios resultados. ¿A qué me refiero con esto? Miren, por ejemplo, tenemos una tabla. Acá tengo, digamos que como las ventas diarias de cada uno de los vendedores. Entonces las tablas funcionan así, ¿verdad? Vamos colocando las ventas diarias y solo vamos colocando el código del vendedor y el mismo vendedor se puede repetir en varios días. Por ejemplo, capturemos a Elena. Miren, Elena ha vendido en 4 días, ¿verdad? Y así se va a ir llenando la tabla a NX días infinitos. Pero si nosotros ocupamos las tradicionales funciones de buscar o la combinación de índice con coincidir, lo que les decía es lo siguiente: si yo busco por código y busco dentro de esta primera tabla, lo que va a hacer la función de búsqueda es que cuando encuentre el código y encuentre a Elena, perdón, cuando encuentre el código, me va a tirar el nombre y la cantidad. Si en la siguiente fila, que sería esta tabla, ¿verdad? Esta tabla resumen, nosotros tiramos nuevamente el mismo código, me va a seguir arrojando este dato. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque él está haciendo una búsqueda por código. Y comienza a buscar en toda la tabla y cuando encuentra el código, ahí para. Y por más que le vuelva a pedir otra vez el código, vuelve a tirarme el mismo resultado. O sea, ¿qué quiere decir? Que si a esta tabla, resumen, yo le pusiera el código 1 desde aquí esta celda al final, me va a tirar el mismo dato. Ya lo vamos a ver. Pero yo quisiera una función donde le pusiera el mismo código. Y que me tirara todo, por ejemplo, me tirara todo este resumen, vean. ¿Por qué? Porque Elena en el día 28 vendió 5 mil dólares y a la vez vendió 23 mil, pero el 29 vendió 5 mil y el 30 vendió 12 mil. ¿Me explico con esto? ¿Cómo es lo que quiero filtrar? Bien, entonces hagamos, para mí la fórmula más potente es índice coincidir. Con la forma tradicional y luego lo hacemos con la función filtro. Aquí en el código, o sea, voy a buscar los resultados en base a esta columna. Entonces, aquí tengo una tabla. Miren, aquí tengo una tabla donde está el código de cada vendedor y su nombre. Entonces, voy a colocar aquí la sugerencia de datos.
me voy a ir a validación de datos, lista, y voy a seleccionar este rango, ¿verdad? Del 1 al 10. Le voy a aceptar, aceptar. Entonces, de tal manera que aquí puedo jugar con el código del vendedor. Entonces, voy a colocar aquí, por ejemplo, la búsqueda de este correlativo. Voy a ir a índice, le pido matricial y aquí voy a colocar el dato que quiero encontrar, que sería de este rango para acá, ¿verdad? F4. Luego coincidir el dato que voy a buscar. ¿Cuál va a ser el dato que voy a buscar? Este filtro que tengo aquí. O sea, ese dato es el que me va a dar tirar toda la información. Le doy F4 porque ese dato no se va a mover para que cuando lo arrastre a la derecha, a la izquierda, no se mueva o hacia abajo. ¿A dónde vamos a validar ese dato? Lo vamos a validar en el código. F4, punto y coma, Inge, cero lo y guay. molesto. Dime. Pues un poquito más despacito, por favor. Vaya, ahorita. Repito, ¿verdad? Esta función ya la conocemos, pero igual, me voy a ir. Me voy índice. Me pide matriz o referencial, ¿se recuerda? Elegimos matriz. Donde dice matriz, ¿se recuerdan que podemos trabajar o toda la matriz completa o la fila o la columna, perdón, del dato que yo quiero encontrar? ¿Qué dato quiero encontrar aquí? El correlativo, este que está aquí, ¿sí? Entonces voy a seleccionar esta columna de aquí. Y le doy F4 para que cuando lo arrastre no tenga problemas. Luego combino la función coincidir. En la función coincidir, de manera mecanizada, le voy a dar el dato que quiero buscar. ¿Cuál es el dato que quiero buscar? Este valor de aquí. Porque ahí le voy a ir cambiando el código del vendedor, ¿verdad? Le doy F4. Pero ¿a dónde va a ir a buscar ese dato? Punto y coma, lo va a ir a buscar aquí, en esta columna de acá. En esta columna de aquí. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra el criterio que ando buscando. F4, punto y coma, cero. Cierro paréntesis. Y resumo, vean. Como aquí le he colocado 1, va a ir a buscar a esta columna el valor de 1 y cuando lo encuentre me va a tirar el correlativo que tengo aquí. O sea, por eso le he puesto aquí en la matriz. Le doy a aceptar y ya tengo que me está tirando el 1. ¿Lo vieron? Solo es un repaso. Voy a arrastrar las filas a la derecha. Me está tirando 1, 1, 1 porque la fórmula que está aquí es exactamente igual en cada una de ellas. Entonces, lo que le voy a ir cambiando nada más es en esta, le voy a poner D. Porque ahí donde es el dato donde lo va, el dato que quiero encontrar, ¿verdad? La fecha. Le voy a poner aquí formato fecha. Porque perdió el formato, ¿verdad? Al arrastrarlo perdió el formato. El código, ¿a dónde lo voy a encontrar? Lo voy a encontrar en la columna E. Solo cambio aquí la matriz, la columna E. Enter. El nombre, ¿a dónde lo voy a encontrar? En la columna F. Y en la columna F. Y la cantidad en la columna G. Le pongo un formato moneda porque lo perdió o contabilidad y le doy agregar. ¿Se ha comprendido hasta aquí? Con este código estoy encontrando todos los demás. Miren, si le pongo el 2, vamos a ver por qué no lo aplica.
Porque no hay, miren, porque no está el código 2. Entonces le voy a poner el 5 y aquí sí me lo ha tirado. No tengo el código 2, por eso no lo encontraba. Le voy a poner aquí 2 y ahora sí me aparece. ¿Estamos bien aquí, verdad? ¿Sí o no? ¿Han llegado hasta eso? De mi parte, sí. Ok. Después nos dicen que hacemos clases personalizadas, ¿va? Pero nadie me responde. Entonces, voy a cambiar aquí al 1, miren. Y vamos a anotar lo siguiente. Antes de reproducirla hacia abajo, vamos a anotar lo siguiente, vean. En esta tabla tenemos a propósito 4 veces el código de Elena. Si yo quiero, voy a reproducir esta fórmula que he hecho en las diferentes filas. Le voy a dar FX. Si ustedes notan, lo que está ocurriendo es la función índice coincidir hace una búsqueda del código 1 en toda esta tabla. Y cuando me encuentra, por ejemplo, el valor de la fecha, como ya lo encontró la primera vez, para ahí. Y me dice, estos son tus datos, ok, los que están aquí, estos son tus datos. Bien. Y esa fila tiene el monto de 5.064. Le vuelvo a colocar el código 1 aquí como criterio. Me ha encontrado el 28, pero probablemente porque está repetida la fecha, no encontramos ningún problema. Me tira el nombre, no hay problema porque seguimos buscando, pero el monto ya no me tira este monto porque como ya encontró este valor de primas a primera, él ya no sigue buscando. Ya no sigue buscando. Entonces, a toda la tabla me tira el mismo valor. ¿Sí? ¿Logran ver lo que quiero explicar, lo que estoy explicando? ¿Se logra comprender? ¿Y por qué el otro valor no lo busca, Inge? Porque como ya encontró, hizo la búsqueda, ¿verdad? Es como que tú comencé a decirte, va, así literal, ¿verdad? Te mandan a comprar 10 huevos, por ejemplo. Tu mamá te mandó a comprar 10 huevos de pequeña y tenés 5 tiendas a la par. Pero la última tienda te da los huevos más baratos. Pero como tú literalmente fuiste a buscar huevos en la primera, ¿tiene huevos en la primera? Sí, está, tome, nos vemos. Y me costaron el triple lo que vale la última. Llegas a la casa y tu mamá te dice, y el vuelto, si hasta debo pisto porque me salió tanto, le decís. ¿Y por qué no te fuiste a la última fila, a la última tienda? Porque usted vos me dijiste huevos, no me dijiste a dónde tenía que ir. Entonces lo mismo ocurre aquí. Como él ya encontró el primer dato, 5064, en función del código, ahí para y deja de buscar. Ya no sigue buscando lo demás y no te da como alternativas. ¿Cómo podemos hacer para que en función del código tenga la oportunidad de que solo le digite el código y me tire todo lo que ha trabajado Elena? Vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir aquí, le voy a volver a poner datos. Le pongo la lista. Los datos a referir serían estos de aquí. Le doy enter. Y ya filtro por Elena. Y vean todavía lo que sucede. Basta que nosotros hagamos la fórmula en una sola columna o en una sola celda, perdón, para que funcione. Pónganme atención, ¿verdad? No, no saben el tronco de función que se van a perder si se han levantado. Vean. Estoy presumiendo, ¿verdad? Como lo decía mi maestro. Voy a invocar la función filtrar. Bueno, primero valídenme si la tienen, ¿verdad? Valídenme ahí si la tienen. Búsquenla, por favor, la función filtrar. Si no, les va a quedar ahí como en un momento dado, en una máquina más actualizada o un Office más actualizado, practicar. ¿Lo lograron encontrar, la filtrar? Sí. Valídenme ahí con alguna señal de humo o algo por el estilo. Yo Bien. sí. Perfecto. Entonces aquí me pide el array. El array va a ser la matriz.
No sé, esta función todavía está en inglés porque son de las nuevas, ¿sí? Por eso que está en inglés. Ya en un momento dado la van a traducir. Le selecciono la tabla madre, ¿verdad? El array va a ser la tabla madre. Entonces me pide, aquí le voy a poner F4. ¿Sí? Me pide, luego de esto, le voy a pedir, le voy a agregar el rango de la columna que está relacionada con el código. ¿Cuál es el rango de la columna? Tengan cuidado que si aquí comencé en 40, tengo que comenzar en 40. El código que, es decir, que le dé el dato de la columna donde voy a ir a buscar el criterio. ¿Qué criterio voy a buscar? El código del vendedor. ¿A dónde? En E40, F50. Le doy F4 para hacerlo absoluto y le digo que ese rango tiene que ser igual a este valor que está aquí. O sea, que ese criterio lo va a buscar en ese rango. Le doy F4. Si es verdadero, pues me va a tirar información. Y si es falso, le puedo poner un mensaje que diga, no lo encontré. Y dos comillas. ¿Me he explicado hasta aquí? No vale decir, repita, si andaban ahí Deseo, puede pidiendo azúcar repetirlo. para el café, ya ven. Dime, Rafa. ¿Podría repetir el del filtro otra vez? Que El no del filtro. me da el error ND. ¿Cuál filtro, perdón? El último que explicó. Este. Este de acá. ¿Cuál, Rafa? No te comprendo. ¿Cuál? Ese. Ese. Ok. Aquí donde dice include, le voy a colocar el rango de la columna donde va a encontrar el criterio. El rango sería de la E40 a la E50, que es el código que voy a buscar. Y esto lo igualo al código del valor que tengo aquí. Dime, Reina. Dime, Reina. ¿Tienes alguna pregunta, Reina? Perdón, Lick, se me ha Estimado. activado, se me ha puesto loco el celular. Gracias. Bien. Entonces repito, miren, el array va a ser el rango de la matriz, desde la C40 a la G50. El include va a ser la columna donde quiero encontrar el criterio. ¿Cuál es el criterio? El código del vendedor. Entonces selecciono el código del vendedor de la E40 a la E50. Eso le doy igual a este criterio que está acá. Y una función, aquí lo puede dejar en blanco, ¿verdad? Pero le vamos a poner no lo encuentro. Le doy a aceptar y si ustedes notan, solamente codificando la primera celda me da todos los valores de Elena Aguilera porque lo estoy buscando en base al código y me tira todos los valores cuando estos están variando. ¿Se logró ver? Practiquemos esta parte, porfa. Acá les voy a poner la configuración para que lo puedan imitar, ¿no? Para ver si imitando los valores logran llegar a al resultado.
Por ejemplo, a Fer ya le pegó. ¿Cómo vamos los demás? Yo no tengo la opción filtrar. ¿No te aparece? No, no me aparece. Es que tú lo tienes en inglés, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo puedo buscar? ¿No has buscado en Google cómo se llama la función filtrar en inglés? Sí, ahorita lo estoy buscando. Ok. Creo que se llama... Hace poco lo vi pensando en ti y en Ale, pero se me escapó anotarlo. Vaya, miren. Voy a repetir esto. Voy a repetir esto ahorita, pero pónganme atención. ¿Sí? Pongan atención. Lo voy a repetir. Ah, me disculpo en verdad, pero digamos, quizás por la habilidad que uno tiene, le metemos el turbo, ¿verdad? Pero, digamos, en los repasos. Sí, creo que debíamos de ver de que, bueno, por lo menos yo lo manejo rápido porque ya son repasos. Digamos, en el tema del array, oigan bien, activo la función filtro, ¿verdad? Filtrar, perdón, así en como en plural o como en gerundio, no sé cómo le llaman a esa parte del verbo. En el array voy a seleccionar la matriz que tengo trabajando ahorita, ¿verdad? Le doy F4. O sea, estoy desde C40 hasta G50. El include es como el similar a coincidir que me dice, decime el rango donde querés buscar un criterio y yo te voy a dar un resultado. Entonces, como nosotros vamos a buscar un criterio en función del código del vendedor, el include va a venir de la columna del código del vendedor. Le doy F4 y este, ahí sí viene como la peculiaridad o la variación. Le doy igual a qué. Igual al código que tengo o que voy a posicionar para estarlo variando. O sea, le doy F4 también porque lo voy a tener ahí como absoluto. O sea que ahí en la fila. En la celda K54 es donde voy a estar cambiando los valores. Hasta ahí está bien la fórmula, hasta ahí ya le va a correr, pero digamos que no estamos ocupando el lado falso, el lado vacío. Entonces le vamos a poner ahí, no encontré nada, le voy a poner. Hay que ser un poquito más, ¿cómo se dice?, más prudente con las frases, pero... Le doy a aceptar. Y ahora ya me tiró el resultado de los valores. ¿Hoy sí lo vieron? ¿Quieren que les deje la fórmula? ¿Se logró ver? Licenciado. Dime. Pero es que a mí me aparece algo bien raro aquí. ¿Qué te dice? Nombre me aparece. Fíjate que cuando es el error de nombre, como que la función está mal escrita. No sé si tenés la función filtrar. Sí, esa tengo. Ahora,
Si tu OFI la tiene, si tu OFI la reconoce. ¿Lo estás haciendo con el ayudante o lo estás haciendo con el así manual? Manual. Trata de hacerlo con la función FX, o sea, dándole clic aquí. Y si te lo habilita, o sea, Sí me lo así mismo. habilita. Al darle aquí Sí me y lo llamarlo, habilita. pues trabajarlo desde acá. Para ver si, porque cuando es función nombre es porque, error nombre, porque has puesto mal el nombre de la función. Okay. Los demás, ¿cómo van? No les sale. Y falta ver con uno y cuatro criterios a la vez. Ah, bueno, la Susi ya lo mandó, no lo había visto. Y Alexia también, ¿verdad? Ah, pues no, me yo preocupándome, sí, ya. Yo tengo una pregunta. Dime. En el primer cuadro de la función índice coincidir, solo me funciona con el código 1. Cuando ya lo cambié y le hice cambiar código 2 o otro código, me mostró un error. Bueno, sí, ¿sabes por qué te? Porque poner código 5, por favor. Poner de casualidad código 5. Sí, te va a funcionar. ¿Te funcionó, con verdad? ese sí. Vaya, Sí. ¿por qué no te funciona del 2 al 4? Con el 2, ¿no? ¿Por qué no te funciona poner 3, poner 4? ¿Por qué no te funciona del 2 al 4? No, no me funciona. ¿Por qué? Porque no hay código. Porque no hay, porque aquí en la tabla madre no hay datos del 2 al 4, mira. ¿Sí? Ponele aquí 2 y de ahí probas abajo. Igual O sea, bueno, me ¿qué? muestra ¿Ah? data no encontrada. Ponele el 2 en la tabla madre, en la tabla matriz. Ah, ya. ¿Sí? Acuérdate que esta tabla es como una tabla resumen, ¿verdad? Pero la tabla madre es la que tiene los datos. Va, miren, pongan atención a este otro. Necesito que se concentren aquí, ¿verdad? Pongan atención. Se los pinté de verde porque incluso, como va a estar cambiando de tablas y están un poquito separadas, se confunden. Voy a capturar la fecha como validación de datos, como lista. Me voy a ir a la fecha, la voy a capturar de esto, miren, de la tabla madre. ¿Sí? Y le doy a aceptar. Y elijo una fecha. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Han visto de dónde capturé la tabla, de dónde capturé la información de la fecha? ¿Sí? ¿Han visto dónde capturé la fecha? Bien, me voy al código. Esta la voy a capturar de la tabla aquí, como que sería lo que yo les vengo diciendo, como la tabla parametrización, donde yo voy metiendo todos los datos y que en un mundo más ordenado, estas tablitas van en una tabla que en una hoja que se llama parametrización para no tener ese desorden de aquí. Y de aquí capturo el código del vendedor. Bien, aquí ya solamente he creado lo que son los valores como para hacerlo dinámico. Me voy a colocar aquí en la celda N56, voy a activar la celda filtro, la función filtrar, pongan atención, ¿verdad? Pongan atención. Y me dice el array, o sea, me dice la matriz. Voy a seleccionar la matriz que venimos trabajando. Le voy a dar F4 y luego me pide el include. El include. Fíjense que es importante, pongan atención, es importante que respeten los paréntesis. Vean lo que voy a hacer. Abro paréntesis, le voy a dar la columna del primer criterio. ¿Cuál es el primer criterio? El primer criterio es la fecha. Entonces le voy a dar la columna de la fecha
le doy F4, que sea igual a quién, a la celda de la fecha, no se vayan a confundir con la otra tabla, y le doy F4. Cierro paréntesis y he hecho lo mismo exactamente que el ejercicio anterior. Pero aquí viene nuevamente la variante. No sé por qué. Me parece como algo para complicarnos porque ya existe un estándar. Pero aquí ocupan el símbolo. El asterisco no es una multiplicación, para que no lo vean así, sino que el asterisco está funcionando como buscar en este rango este criterio y en este rango este otro criterio. Como así funciona el asterisco. Entonces, vuelvo a abrir paréntesis, repito, los paréntesis son importantes. ¿Cuál es el segundo criterio? El código del vendedor. Le coloco F4, lo igualo al criterio del que ando buscando con un F4. Le digo aquí que cierre el paréntesis y si en dado caso no encuentra lo que busco, que ponga no lo encontré. Y le doy aceptar. Y me da no data. Vamos a ver si tengo data en 28. Ah, perdón. Y envuelvo esto en paréntesis. Vamos a ver si por eso no me da. Me da no data. Vamos a ver la configuración completa, permítanme. Porque con un dato que dejemos de. De colocar, aquí tengo C40, G50, D40, D50, igual a Q54 por E40. Aquí está el error, miren, aquí está el error, ya lo encontré. Vean por qué es el error. Todos comienzan en el 40, miren, todos comienzan en el 40, 40, 40, y aquí comienza en el 41. ¿Lo ves o sí? ¿No? Y le doy en. Y ahora sí me funcionó. Miren. Esta función es bien delicada. Entonces, tengo dos. Vean lo que sucede. Tengo dos fechas del 28 con el mismo vendedor, pero diferentes montos. ¿Qué ocurre en la tabla matriz? Tengo las dos fechas con los dos códigos, con el mismo vendedor, pero distinto monto. Le voy a poner otra vez aquí 28. Y ahora ya me tiró las tres. Si ustedes observan en las siguientes filas, coloca como una sombra, como una marca de agua la función. Eso me indica que la función no está configurada ahí, sino que está configurada donde ya se marca como negrito. ¿Preguntas hasta acá? ¿Lo vieron? ¿Les ha corrido? Si no, veámoslo. ¿Tú sí, Gaby? Te veo ahí. ¿Logró encontrar la función, Jenny? No, Inge, no la debo encontrar. Bien, perfecto. Entonces, esta función todavía se para mí se vuelve más potente y más eficiente que la función coincidir. Índice coincidir, porque este me tira todo. Bien, Alexia. ¿Alguien más?
Bueno, entonces, en aras de aprovechar el tiempo, pasemos al siguiente tema. O sea, ojalá que esto les sirva mucho para, por lo menos para las consultas o las queries que le llamamos en Excel. Vamos a consolidar datos. Miren, la consolidación de datos la vamos a encontrar en menú datos, herramientas de datos, y acá donde dice consolidar, ese icono como que fuera dos tablas, o sea, como que tuviera dos tablas consolidándose en una sola, es la que vamos a utilizar. Yo estuve interactuando y le encontré pros y contras, por eso que les traigo aquí dos, como dos propuestas a poderlas utilizar. Una tabla resumen 1 y una tabla resumen del tipo 2. Lo primero que hay que considerar es que todas las tablas que voy a consolidar deben de tener el mismo formato. Las filas no tanto importan, fíjense que ya vamos a ver cómo hacemos acá. Puedo hacer una tabla resumen número 3. Tengo productos, el mes de venta, o sea, esta es la cantidad que vendimos en ese mes, el precio unitario, el monto gravable, el IVA y el precio con IVA, ¿verdad? El mes de febrero se comporta de la misma forma, al igual que el mes de marzo. Entonces quisiera consolidar todo eso en una tabla resumen. ¿Cómo lo hago? Ubicamos datos, consolidar. Si le doy clic aquí, a partir de ahí me va a tirar la información. Bueno, aquí ya tenemos, le damos a eliminar, ¿verdad? Le damos a eliminar para que lo hagamos desde cero. Y le voy a dar aquí, miren, si le doy, aquí tengo la función, miren, sumar. Recuento, promedio, máximo, mínimo, producto. Las funciones básicas, ¿verdad? Vamos a utilizar sumar. Con la función suma, va a sumar todos los códigos, todos los productos de la misma naturaleza y los va a multiplicar. Luego le digo referencia. Aquí me permite ir a buscar algún libro que tenga el mismo formato o varios libros, ¿verdad? No vamos a caer ahí porque se me van a terminar corriendo. Le doy clic aquí y voy a agarrar la primera tabla de enero. Selecciono el rango. Le doy agregar y ya agregué la primera tabla. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Preguntas? Perfecto. Agarro la siguiente tabla en febrero. Selecciono la tabla. Y le doy agregar. Aquí tengo las tablas que voy agregando. Miren, aquí tengo las tablas que voy agregando. Agarro la tercera tabla y le doy agregar. O sea, ya tengo las tres tablas que voy a colocar. Y acá es la primera opción que le voy a dar. Denle en check en fila y en columna, pero no le den en crear vínculos, por favor. No le den en crear vínculos. Solo denle en estas dos de aquí. ¿Me explico? Solo denle en estas dos que están acá. Dejen crear vínculo libre. Le doy a aceptar. Y aquí me ha consolidado la tabla. Pero ya le voy a mostrar algo. Y le doy formato, ¿verdad? Le doy un formato. Pero miren algo. Vean algo. Aquí me ha consolidado enero, febrero, marzo. Enero 300, febrero 44, marzo 25. Pero si ustedes notan, el precio unitario no me está cuadrando. 750, 150, porque lo está sumando. ¿Sí? Lo está sumando. Entonces modifiquemos las tablas. La tabla 1, le voy a decir nada más de aquí hasta acá, miren. Solo estas cantidades de aquí. Estas cantidades de acá.
Bueno, las voy a eliminar todas para que no se, para que no genere problema. Las voy a eliminar y solo voy a agarrar el. Permítame. Vamos a eliminar todo. Porque el primer intento me está sumando hasta los precios. Voy a volver a comenzar de cero. Voy a eliminar los rangos, esta tabla, y me voy a ir a enero, pero solo voy a agarrar productos, los nombres, ¿verdad? Y las cantidades. Agrego. Luego, productos y las cantidades. Agrego. ¿Qué se me hizo? Productos y las cantidades de marzo y agrego. Le doy a aceptar. Aquí me ha tirado la tabla consolidada. Falta la de marzo, ¿verdad? Me ha tirado la tabla consolidada y luego le complemento la fórmula del monto gravable y todo lo que tenga que ver con el IVA. Y hoy sí, ya tengo los tres. Entonces luego me traigo esta información porque el precio y todo lo demás es correcto, o sea, es lo mismo. Hago un total aquí. Y consolido. Cuadriculo. Y aquí solo, ¿cómo decirles? Ajusto la fórmula, ¿verdad? El precio unitario por el total. Ese es el monto gravable. Aquí sería por punto 13. Y aquí la suma de estos dos. Solo las ajusto las fórmulas. Y ya he logrado consolidar tres tablas en un solo valor. Pero acá, ¿qué ha ocurrido? Me los está tirando separados. Yo tuve que consolidarla en el total y poder considerar de que los rangos que selecciono solo son estos para que no jale el precio unitario y sume, porque lo que había hecho es 250. Más 2.50 son 5, más 2.50 son 7.50. O sea que este tramo de aquí se lo termino haciendo después. ¿Se ha logrado ver esta parte? Muy Se me falta ese ingeniero. bien. ¿Los Sí, demás? ingeniero. Ok, Marce. ¿Los demás cómo estamos? Ahora, falta un minuto, ¿verdad? Tal vez lo vamos a ver mañana para más calma. La idea es que si yo cambio un valor aquí, por ejemplo, si le pongo 200, la idea es que aquí también cambie. Pero por el momento, como la tenemos, como no tenemos activado crear vínculos, no me cambia. Solo que en mi versión, porque yo he estado viendo, me fui a buscar más videos para ver si era solo mi AUFIS, me genera algo que a mí no me gusta. Se los voy a mostrar. Y ustedes me comparan si les sale lo mismo a ustedes. Y si les sale lo mismo, me comentan si les agrada o no les agrada. La idea es que si yo cambio un valor de aquí, cambie, ¿verdad? ¿Qué podría sacar? Ya para terminar, regáleme un minuto. Por ejemplo, si quisiera sacar el total de esto, podría ser lo siguiente. Miren, esto lo agrego. Vamos a ver si no me da conflicto porque ya tenía una parte y solo estoy agarrando los valores. El primer valor lo agrego y lo agrego. Esperen, vamos a hacer algo. Rapidito lo vamos a hacer. Porque, ¿qué sucede?
si quisiera sacar solo los totales, o sea, no que me ponga, que no me ponga así como los meses, sino que el total de una sola vez. Voy a borrar esta. Entonces tendría que hacer lo siguiente, miren, examinar enero, lo agrego, examinar febrero, estoy agregando solo las cantidades, lo agrego, marzo, marzo, lo agrego. Y le doy aceptar. Permítame que está de rebelde esto. Sería enero, febrero. No sé por qué se me le doy aceptar, pero la idea es que le genere la consolidación. Lo vamos a ver mejor mañana con más calma porque me está generando aquí un conflicto. Bien, ¿preguntas hasta acá? Perfecto. Entonces mañana vemos con más calma las otras variables que tenemos, como para que puedan terminar de entender esta consolidación de datos y poderla trabajar. Pasen una feliz tarde. Está. Buenas tardes. Feliz tarde.